Oye, número 12. ¿Tú crees en la suerte? ¿La suerte? ¿A qué vienes ahora? Creo que tengo muy mala suerte. Verás, número 17, yo creo que la suerte no existe. Solo la casualidad. ¿Y es una casualidad que te estén pasando tantas cosas malas últimamente? No. Yo creo que alguien me ha agafado. En serio. No puede ser una casualidad, no sé. ¿Conoces las conexiones que hay entre Kennedy y Lincoln, no? ¿Qué conexiones? Sí, hombre. Mira, Lincoln fue elegido para el Congreso en 1856 y Kennedy en 1956, justo 100 años después. Eso es una casualidad. Joder, tío, ¿de qué cojones hablas? También Lincoln fue elegido presidente en 1860 y Kennedy 100 años después, en 1960. Además, los apellidos de ambos presidentes tenían 7 letras. Los dos fueron asesinados un martes. Y por si fuera poco, el secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy y el de Kennedy se apellidaba Lincoln. Joder, tío, creo que a tu puta bebida le han puesto algo raro. Hay algo más. El sucesor de Lincoln se llamaba Andrew Johnson. Y el sucesor de Kennedy se llamaba Lyndon B. Johnson. Y los dos Johnson habían nacido con una diferencia de 100 años, que son justo los mismos putos años que separan el nacimiento de los asesinos de los dos presidentes. ¿Te encuentras bien? Creo que no deberías leer tanto ni comerte así la cabeza. El primer asesino mató al presidente en un teatro y se refugió en un almacén. Y el segundo asesino mató al presidente desde un almacén y se refugió en un teatro. ¿Pero qué cojones tiene que ver esto contigo y con tu puto gafe de mierda? Joder, tío, te estoy diciendo que yo sé lo que es una puta casualidad. Estas son muchas putas casualidades. Pero lo mío no es una puta casualidad de mierda de esas. Lo mío es... mala suerte. Verás, número 17. Voy a decirte lo que es una casualidad. Una casualidad es que los dos vivamos en la misma ciudad. Una casualidad es que los dos tengamos el mismo trabajo. Una puta casualidad es que nos hayamos conocido porque teníamos que matar a la misma persona. Pero hay otra cosa. También es una puta casualidad que me hayan contratado para matarte después de hacer tu trabajo. ¿Qué tal, chico? Muy bien. Estaba todo riquísimo. La verdad que hacía tiempo que quería venir a este lugar. Y... muchas gracias, Roger. No hay de qué. Además, dentro de una semana podrás venir aquí todos los días si quieres. ¿En serio, Roger? ¡Claro! Lo llevaremos a cabo a las 17:30. Justo a esa hora es cuando saldrá del hotel respaldado por todos sus hombres. Ok, Roger. Te será fácil llegar hasta el ascensor, ya que toda la prensa volcará su atención en ellos. Verás, voy a enseñarte algo. No me preguntes de dónde lo he sacado. Pero Roger, ¿de dónde...? Shh. Te dije que no me preguntaras. Escucha atentamente. Entrarás por la puerta principal, a paso lento para no levantar sospechas. Irás al ascensor y subirás a la segunda planta. Cuando salgas del ascensor, gira a la derecha. A la derecha, a la derecha. Ok, Roger. En ese mismo pasillo encontrarás una especie de cuarto de la limpieza. Entra en él y quítale la llave maestra a la señora que limpia. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Ted, es una mujer, no te llevará ningún problema. ¿En qué estaría yo pensando? Cuando tengas la llave, dirígete a la habitación 209. Habitación 209. Perfecto, Roger. Verás, Ted, esta es la parte más importante. Cuando estés en la habitación, deberás buscarlo y encontrarlo. La habitación da la parte de atrás del hotel. Yo estaré allí en el coche, esperando.
Cuando lo tengas, lo arrojarás por la ventana, yo lo cogeré y te recogeré en la puerta principal donde estarás tú esperando. ¿Alguna duda? No, no, Roger, no, solo que... Sí. Si me pillan. Tez, no pueden pillarte. Está todo pensado, estás trabajando conmigo. Verás, si no quieres hacerlo, puedo buscar a otro. Solo había pensado en ti por lo mucho que le debo a tu difunto padre. Todo lo que tengo es gracias a él y es mi oportunidad de devolverle el favor. Sí, sí, sí quiero hacerlo, Roger, pero hay algo que me preocupa y es que... Si aparecen los números. ¿Los números? No me jodas que crees en esa chorrada de los números. Eso es solo una puta leyenda urbana. Verás, voy a enseñarte algo, chico. Eso es una... ¡Shh! ¿Me crees ahora? Por eso te digo que esa gilipollez de los números no existe.